Las cosas están empeorando y siendo más difíciles debido a mi peso. El asunto del sueño es terrible. Si duermo mal, el dolor es insoportable. Así que moverme no me gusta. Porque se siente realmente horrible. Lo que más me duele de mi cuerpo es mi espalda, mis rodillas y mis pies. En general, mi espalda es la peor. Honestamente, la parte más difícil de mi día debe ser darme una ducha. Subir la escalera es como cargar sacos de cemento en mi cuerpo e intentar llevarlos escalera arriba. Además, no quepo en la mayoría de espacios. Así que ducharme es difícil con mi obesidad. Ella es una buena cocinera, pero no como yo. Yo fui a la escuela culinaria, así que sé lo que estoy haciendo, pero claro que ella me sigue tratando como a un niño. He vivido con ella intermitentemente 31 años, y supongo que es normal que los dos nos saquemos de quicio a estas alturas. Hola. Hola, ma. Buenos días. Permíteme hacer eso. Bien. No quiero que hagas un desastre, por favor. La espalda me está matando ahora. Ya está sudando. Sí, quiero sentarme un momento. Sí. No me gusta cuando Gino está de pie y no quiere estarlo o respira agitado. No lo soporto. No quiero escucharlo. Eso me molesta. La obesidad es parte de la familia. Porque yo tenía sobrepeso y mi madre tenía sobrepeso. Mi abuelo tenía sobrepeso y su padre también. Así que él lo tendría, fuera como fuera, ¿saben? Le doy las gracias a ella, pero mi mamá me molesta a veces. ¿Quieres que los prepare? Los cuatro no cabrán en esa sartén. Lo estoy haciendo bien. ¿Podrías moverte, por favor? Déjame terminar. Pero ella nunca se interpone sobre cuánto yo quiero comer. Y siempre ha sido así desde que yo tengo memoria.